En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y la misericordia que vienen de Dios estén con todos ustedes. Hermanos muy queridos en el Señor, este tiempo sagrado de la Cuaresma es un tiempo especial, de gracia. Es una verdadera bendición del Señor que se nos otorga para que los creyentes podamos revivir las actitudes, los compromisos, las tareas que son propias de nuestro bautismo. En otras palabras, es el tiempo especial para que el creyente renueve su compromiso de vida en Cristo, reavive el amor de Cristo, encienda de nuevo el fuego del amor en su corazón. Nos hace falta a algunos de nosotros, y con mucha frecuencia, como este chispazo de volver a amar con fuerza, con intensidad, con ganas, con entusiasmo al amado. Y la Cuaresma es ese tiempo especial, entonces, de gracia, donde el creyente tiene la posibilidad de volver a sentir el amor y de volver a responder amando. Me alegra mucho estar con ustedes, precisamente para que hablemos de este tema crucial durante el tiempo de la Cuaresma, para que nos atrevamos a vivir lo propio de nosotros los seres humanos, la experiencia del amor, para que dejemos que Dios sea Dios amándonos y para que nosotros renovemos entonces con el sacramento del bautismo este ser creyentes en Jesús, porque bautizarse significa asumir el estilo de vida de Jesús, atreverse a vivir a la manera como vivió Jesús, llevar la vida que llevó Jesús, vivir como Jesús vivió. Estas charlas, estos retiros, estos encuentros nos van a permitir a lo largo de este tiempo volver sobre nuestro compromiso de creyentes, sobre nuestro compromiso de bautizados, sobre el amor. Yo le ruego a Dios, al comenzar esta charla con ustedes, que nuestro corazón se disponga a la experiencia de ese amor que Él siempre nos tiene. Que cada uno de ustedes, que quienes nos están siguiendo a través de los medios, le abran el corazón al Señor. El Señor ofrece lo que Él tiene, lo que Él es, el amor. Y lo que nos está dando es amor, permanentemente, todo el tiempo, todo el día, a toda hora, en toda circunstancia, todo respira amor de Dios. Porque es que Dios no puede dar una cosa distinta, es que Dios no puede ser algo diferente, es que Dios es amor. Y claro, si Dios es amor, y porque Dios es amor, entonces Dios ama y vive amando. Y ese Dios que es amor constante, ese Dios que es permanentemente amor, nos vive amando y nos invita a nosotros, nos provoca también a amar. Y es eso lo que se nos está proponiendo en este sagrado tiempo de la Cuaresma. Se necesita que nos dé la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios, para que vivamos esta experiencia de amor. Estoy hablando para las personas que son creyentes, pero la Cuaresma también puede ser para personas que no son creyentes. De pronto, entre algunos de nosotros haya alguna persona que no es creyente o que vive a medias tintas
el seguimiento de Jesús, o que le llama la atención la persona de Jesús, el estilo de vida de Jesús, pero no se decide a seguirlo, a vivirlo. Créanme que algunos de nosotros somos muy caprichosos y nos llama mucho la vida de Jesús, nos parece interesante, como resulta interesante la vida de alguno de los personajes que nos presentan hoy los medios de comunicación, de esos personajes bastante interesantes que se van dando hoy, que van apareciendo hoy, pero que no lo seguimos, que no vivimos como vive él. No nos resulta fácil hacerlo, ni nos fascina la manera como vive. Nos fascina la manera como es, como dice algunas cosas, pero hay otras cosas que no nos van. Yo tengo mi criterio, yo tengo mi manera de pensar, tengo mi manera de pensar las cosas, de seguirlas, de considerarlas. Yo pienso que... Por eso, también la cuaresma puede servirle a una persona que haya oído de Jesús, que algunas cosas de Jesús le puedan interesar, pero que no sea muy seguidor de Jesús. Este tiempo de la cuaresma también puede ser para otras personas que me estén tal vez escuchando y que no creen en Jesús, que no lo aceptan ni les resulta agradable ni les interesa para nada. Pero puede ser que usted casualmente haya llegado aquí, puede ser que casualmente haya sido invitado por alguien para estar con nosotros, puede ser que por alguna circunstancia particular de la vida, un dolor, una angustia, un problema personal, le haya traído aquí, o le haya comunicado con nosotros, o le haya permitido estar oyendo esta reflexión. Cuaresma también es para usted. Y se lo digo porque es que este tiempo, créame que para muchos de nosotros, creyentes o no creyentes, es un tiempo en el que estamos invitados a cambios significativos. Y muchos de nosotros no los hemos ni querido ni buscado. Nos han obligado a cambiar. Y muchos de nosotros hemos sido sometidos a cambios sin que nos demos cuenta. Y los últimos años han sido años de cambios muy profundos. En la manera de ser, en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera cultural. Registren ustedes lo que ha pasado en estos 20 años, por ejemplo. En los años de este nuevo siglo, en los años de este nuevo milenio, 20 años no más. Y han sido cambios muy profundos. Si a nosotros las cosas nos han cambiado, si las circunstancias nos han obligado a cambiar, pues puede ser que también usted que está escuchando esta charla esté buscando cambiar algo más que las circunstancias que nos rodean. Puede ser que usted esté escuchando esta charla y esté diciendo, yo estoy buscando un cambio, no estoy contento con mi vida, no me siento pleno, no me siento satisfecho. Tengo muchas cosas, he realizado muchas cosas, he alcanzado muchas cosas, pero no me siento bien. Es más, me siento estresado, hastiado, fatigado, vacío, solo. Quiero tener un encuentro con alguien distinto. Eso no es porque hayas llegado aquí, te lo estoy diciendo yo. Créame que es un regalo. Y Cuaresma es eso. Cuaresma es un regalo. Y es un regalo que puede ser ofrecido también a usted, amiga o amigo, que sin estar muy de Jesús, ni siguiendo a Jesús, ni sabiendo mayor cosa de él, ni conociéndole, ni interesándole demasiado, ni la iglesia, ni los curas, ni nada, esté buscando, y esté buscando algo más, esté buscando algo que le llene más la vida,
algo que le dé sentido a la existencia, algo que le planifique su razón de vida y su razón de ser. De cierta manera me alegra y le acojo. Y me alegra poderle compartir a usted esto tan simple y tan sencillo que me regala el Señor. Le acojo en nombre de mi Padre Dios para decirle, hermana y hermano, bienvenido. Eso es Cuaresma. Y estas charlas, estas reflexiones, quizás le puedan servir un tanto también a usted. En fin, para unos y para otros, que el Señor me ayude y oren por mí. Que el Señor ponga en mi corazón y en mis labios lo que Él quiere decirles a ustedes para que estos días puedan ser vividos en santidad, puedan ser vividos en gracia, puedan ser vividos como experiencia de hijos amados del Padre. Me valgo entonces, hermanas y hermanos, en esta primera charla de las 7, porque voy a iniciar un itinerario con ustedes. Son 7 charlas. Esta es la primera. Estas 7 charlas nos van a llevar finalmente a la celebración gozosa del misterio de la Pascua. Yo podría decirles que quiero invitarles a iniciar la Cuaresma como un verdadero camino que nos lleve de la cruz a la luz. Porque Cuaresma es eso. Cuaresma es un camino que vamos a realizar durante estos 40 días para llegar a la cruz, pero que rematen con la luz. Es decir, que podamos llegar a la Pascua, a la muerte y resurrección gloriosa del Señor, que podamos llegar al Viernes Santo, pero que lleguemos también a la gran vigilia pascual. Iniciamos entonces esta serie de charlas. Esta primera charla yo la podría o la quiero llamar Cuaresma, camino de conversión. Y ese va a ser el título de todo este ambiente de retiros o de charlas que voy a compartir con ustedes en el transcurso de estas semanas. Son 7 charlas. Hoy comienzo diciéndoles 3 aspectos cruciales para vivir este recorrido. El primero, el término Cuaresma. La palabra Cuaresma, que me imagino que todos ustedes bien conocen, ¿de dónde deriva? Pues la palabra Cuaresma deriva de la palabra 40. Y me llama la atención porque esa palabra se ha pronunciado mucho en los últimos meses. Porque la pandemia nos ha puesto a nosotros en cuarentena. Bueno, aunque no han sido 40 días, esto se fue mucho más de 40 días para los ancianos, mucho más de 40 días para los niños, mucho más de 40 días para mucha gente. Pero entendemos la palabra cuarentena. Estamos haciendo referencia a 40. La palabra 40 de Cuaresma, lo mismo que la palabra camino, y lo mismo que la palabra conversión, que son las 3 palabras que le dan sentido a estas charlas y a este retiro que voy a tener con ustedes, nos hablan entonces de todo un itinerario, de todo un proceso. 40, estamos hablando de tiempo, estamos hablando entonces de 40 días, 40 años, lo que significa incluso 40 semanas, como les voy a mostrar enseguida, pero una palabra clave, 40. La
Cuaresma también es un tiempo de 40 días. Y de 40 días especiales, 40 días de gracia, 40 días para que un creyente nazca de nuevo. Y es un camino. Y es un camino que implica entonces un ponernos en marcha. Es recorrernos como peregrinos, sentirnos peregrinos, disponibles de caminar. Y la Sagrada Escritura nos va a decir bellamente quién es el camino. Y precisa quién es el camino y nos enseña quién es el camino. Y finalmente, la conversión. Porque el camino no es un camino a ojos cerrados. Este camino no es un camino perdidos. Este camino no es un camino a tientas. No es un camino a lo que salga. Es un camino guiados. Es un camino llevados. Es un camino acompañados. Es un camino que el camino que es Cristo nos toma de la mano para que caminemos con Él y que seamos caminantes en el camino. ¡Qué bello! Permítanme decir entonces, a través de la palabra del Señor, estas tres referencias o estas tres reflexiones esta noche, o esta jornada, o este día, según la posibilidad que se tenga. Donde ustedes nos estén siguiendo, algunas personas nos están viendo por internet, otras personas nos están siguiendo aquí, otras personas nos están oyendo por la radio, en fin. Permítanme decirles entonces, valiéndome de la Sagrada Escritura, de este texto de la Palabra del Señor, que la palabra 40 aparece muchas veces aquí, y los animo a hacer el ejercicio de buscar la palabra 40 en la Sagrada Escritura. Noten ustedes, curiosamente, los que saben de la vida humana dicen que la vida humana requiere 40 semanas. Oigan bien, la vida humana, 40 semanas. La gestación de un ser humano dura alrededor de 40 semanas. 40. 40 semanas es lo de la vida humana. Y enseguida la Biblia va a comenzar diciendo que 40 días duró el diluvio, porque la humanidad había caído en una situación que hasta Dios terminó maluco con la creación que había hecho, arrepentido de haber hecho la creación. ¿Cómo estaría de mal las cosas? Y vino el diluvio y duró 40 días. Dice que llovió durante 40 días y otros 40 días hasta que bajaron las aguas y finalmente pudo desembarcar Noé y apareció el arco iris. Todo este testimonio bellísimo relacionado también con el 40. Y 40 van a ser para Moisés los años de vida que va a vivir en el palacio. Y 40 van a ser los años de Moisés que va a estar huyendo en el desierto. Y cuando Moisés tiene 40 y 40, es decir, 80, el Señor lo llama a los 80, 40 y 40, para que haga una misión y le saque a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y cuando Moisés tiene 40 y 40 y 40, termina su tarea, termina su misión. Guió durante 40 años al pueblo de Israel, desde los 80 hasta los 120, es el texto como lo dice o como lo referencia la Sagrada Escritura, siempre en términos de 40. 40. 40 son también los días que Elías vive la experiencia del encuentro con Dios. 40. 40 son los días en los que Jesús se retira al desierto para vivir la preparación del inicio de su vida apostólica, de su vida pública. 40.
Y 40 son entonces también los días que continúa la iglesia celebrando de modo especial como gran acontecimiento de preparación para la centralidad del gran misterio de la fe, que es la Pascua, Cristo muerto y resucitado. Es este tiempo, el tiempo de los 40 días que nos llevan desde la ceniza, desde hoy, desde la ceniza hasta la fiesta de la Pascua. Por eso estamos iniciando entonces hoy esta reflexión en torno al término 40. Vamos a ponernos en marcha nosotros durante estos 40 días en disposición del corazón. Podemos contar uno a uno estos días. A ver cómo vamos en este peregrinar, cómo va este proceso, cómo va esta respuesta al llamado del Señor. Porque para vivir estos 40 días, esta cuarentena, esta cuaresma, hay que escuchar la voz del Señor. Porque el que llama a vivir esa experiencia durante los 40 días o durante los 40 años es el Señor. Y por eso la primera actitud es escuchar al Señor. Los invito, hermanas y hermanos muy queridos, a disponer el corazón para escuchar al Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Escuchen al Señor. Escuchen la palabra. Y que este tiempo de la cuaresma sea una disposición para escuchar la palabra del Señor. El segundo punto es muy importante. El tiempo de la cuaresma es un camino. Esto significa que la cuaresma es un proceso, que no se trata de comenzar hoy para decir, ya, estoy listo. Nosotros que somos hoy en esta cultura y en este mundo tan apresurados, que todo lo que queremos es ya, lo que fue, fue, no hay proceso, no admitimos procesos, no esperamos, no hay tiempo. La cultura no nos da para esperar, es ya. Y por eso nos hemos acostumbrado a que o cerremos los ojos y ya, lo que fue, fue. Nosotros no queremos hacer procesos. Nosotros no respetamos procesos. Pero se nos está invitando a vivir una experiencia de un proceso. Que realmente la cuaresma sea un camino, un proceso. Y como proceso hay que hacerlo paso a paso. Requiere pasos, requiere etapas. Es un camino, ese camino es Jesús mismo y es apasionante. Ser caminante es interesante. Yo los invito a ustedes, hermanas y hermanos, a ponerse en camino. Me imagino que muchos de ustedes son caminantes. Por aquí, por esta región, veo mucha gente que madruga con frecuencia a caminar. Veo gente que cada vez está haciendo más esfuerzos por salir a caminar. Los médicos le están recomendando mucho a la gente que camine. La pandemia ha llevado a mucha gente a salir a caminar. También yo les estoy diciendo, pónganse en camino. Sí, pónganse en camino. Pero en camino al encuentro con el camino, con el verdadero camino, con el que nos dijo yo soy el camino. Con Jesús. Ese sí es el camino. Quisiera entonces invitarles a todos ustedes que nos están acompañando en este retiro a que agarremos las sandalias y nos volvamos caminantes, a que nos amarremos las sandalias de caminantes, levantémonos, no nos quedemos ahí a la vera del camino, no nos quedemos a la orilla, no nos quedemos viendo pasar a los demás. No nos quedemos en el tiempo de la cuaresma viendo que los demás se confiesan, que los demás se reconcilian, que los demás se encuentran con el Señor, que los demás ayunan, que los demás hacen obras de caridad, que los demás. Hermano, hermana, coge tu sandalia y echa a caminar. Coge tu sandalia, amárratela y echa a andar. Es cuaresma. Camino y camino del Señor. Camino de conversión. Jesús nos ha dicho, yo soy el camino.
Cuaresma es tiempo de caminar. Jesús nos invita a caminar con Él. Permanentemente le está diciendo a los discípulos, vengan conmigo, caminen conmigo, síganme. Hoy también, al iniciar este tiempo de la Cuaresma, sentimos la misma palabra del Señor a nosotros, caminen, vengan conmigo, síganme. Y Cuaresma es seguimiento del Señor, es ir con Él, es acompañarlo a Él. Y finalmente, y esto va a ser el tema en el que me voy a ocupar y nos vamos a ocupar durante todos estos días, durante todas estas semanas, durante los próximos temas de reflexión, la conversión. Conversión significa, en términos muy sencillos, volverse al Señor. La palabra del Señor, cuando se dirige al ser humano y cuando se dirige al pueblo, es una palabra que le está reclamando, vuélvanse a mí, porque se habían apartado del Señor, porque nos hemos apartado del Señor. No estoy hablando de las antiguas generaciones, no estoy hablando de los pueblos antiguos, estoy hablando de hoy. Volvámonos al Señor. Y no estoy hablando simplemente para ustedes, esto también es válido para mí, para usted, para quien está conmigo aquí. Hermana y hermano, vuélvete al Señor. Eso es conversión. Es un llamado a dejarnos de Él, a tomarnos en Él, a dejarnos abrazar de Él. Esto es Cuaresma. Volvernos al Señor. No es simplemente un llamado a cambiar cositas, a comer o a no comer, a beber o a no beber, a dejar cositas. Sí que son importantes, pero no es lo esencial. Lo esencial es volvernos al Señor. Eso es Cuaresma. Volver al Señor. Volvernos al Señor. En esta primera jornada de retiro, en este primer encuentro, entonces démosle una respuesta al Señor. Señor, dame la gracia y la luz del Espíritu Santo para dar una respuesta al llamado que me estás haciendo. Me estás invitando a volverme a ti. Yo quiero darte gracias. Darte gracias en nombre de toda esta comunidad que me acompaña. Darte gracias en nombre de las personas que me están siguiendo. Donde usted me esté viendo, unas en la acción de gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta invitación que nos estás haciendo a seguirte, a volvernos a ti, a encontrarnos contigo. Que sea esto verdaderamente Cuaresma para nosotros. Y por lo tanto, esta será la más bella de las Cuaresmas, la más interesante y la más apasionante. Encontrarnos nuevamente contigo, Señor, por tu infinita misericordia. ¿Por qué nos vuelves a tender la mano? ¿Por qué nos vuelves a invitar hacia ti? ¿Por qué no miras nuestro pecado? ¿Por qué no te detienes en nosotros? En las cicatrices, en las heridas. ¿Por qué nos amas y nos miras con benevolencia, con amor y misericordia? Gracias, Señor. Sí, hermanas y hermanos. Bendigamos al Señor y démosle gracias que con tanta bondad y con tanta generosidad nos tiende la mano y que nos ayude para que en el transcurso de las siguientes charlas podamos seguir junto a Él en este camino de conversión. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Que el Señor nos dé la gracia de encontrarnos en el siguiente tema. Muchas gracias a todos.